La idea surgió como un proyecto de la universidad, que lo hemos podido desarrollar. Nos hemos puesto en contacto con la gente de la municipalidad, de la Secretaría de Innovación. Ellos nos pusieron en contacto con la gente de acá de Único, lo hemos podido colocar. La gente lo ha podido probar en este fin de semana, hemos tenido mucha concurrencia de gente. Y bueno, por suerte, todo positivo. ¿Cómo funciona a nivel técnico? Bueno, básicamente funciona con una tarjeta de aproximación de la tecnología RFID. Bueno, la tarjeta se adquiere en la barra, se introduce en el producto y eso, el producto te devuelve una pipeta para que vos puedas utilizar. La pipeta es descartable y luego, como un procedimiento normal, sopla y eso te da, y la pantalla, tenemos una pantalla que te muestra el nivel de alcohol. Cubre un amplio rango de edades, desde joven, adolescente que va conduciendo al boliche hasta el adulto que va con su familia o su grupo de amigos a un restaurante. La idea es dar una herramienta preventiva para disponer, bueno, de saber su nivel de alcohol antes de salir a conducir. Queda en uno después la responsabilidad de decir, bueno, salgo a conducir o no, pero por lo menos tiene la herramienta que le posibilita saber el nivel. Creemos que es un aparato que tiene un prototipo, que tiene un montón de beneficios. Básicamente el beneficio particular es un test preventivo en el cual el conductor sepa si se tiene que subir o no a su auto y si tiene que manejar, ¿no? Y esto para prevenir accidentes nos parece un excelente prototipo y estaría muy bueno que se implemente en todos los bares y discotecas de la ciudad. ¿Está en la decisión del propio cliente de salir a la calle y conducir o no? Exacto, esto es importante comunicarlo. Nosotros el jueves pasado instalamos el alcoholímetro acá en el bar, hicimos 300 tests entre jueves y viernes. Lo que hicimos el jueves pasado fue convocar a gente de la Guardia Urbana con sus alcoholímetros y hacer una especie de calibración entre los alcoholímetros de la Guardia Urbana y el alcoholímetro que presentan los chicos. Dieron resultados muy, muy parecidos, entonces, bueno, quedan la conciencia de cada uno si le da positivo el test de alcoholemia, salir a la calle y subirse al auto, ¿no?